Hola, verduritas. Vamos a hacer hoy hamburguesas veganas. No sé si se oyen las niñas jugar en la calle. Estaban haciendo mermelada de moras y no paraban de gritar, ¡buen provecho, buen provecho! Pues nada, en este vídeo me ayuda Inge. La receta es como nuestra. Y si oís inglés es ella. Y nada, que disfrutéis. Vale, verduritas, pues tenemos la quinoa ya boiling. Acordaros de limpiarla antes de ponerla a hervir, si no ya os explicaré cómo hacerla. Bueno, os dejo el link en la descripción del vídeo de cómo hacer quinoa. Pero esto, súper fácil, esperamos unos 20 minutitos hasta que esté hecha. Vale, hemos abierto el kimchi, bueno, el kimchi encurtido, lo que fuera, el proyecto de kimchi. Y está, no worries, está puto oliendo súper bien, es que qué fuerte. Vale, entonces esta parte quizás no la tenéis que hacer y simplemente podéis sofreír o hervir verduras en, a cambio, ¿no? Vale, pues hemos sacado esta cantidad y vamos a poner más o menos la misma de quinoa. Quizás variamos un poco la proporción según lo que veamos que se aglutina cuando lo apretemos o no. Si no aglutina, también seguramente le tendremos que añadir un poco más de quinoa. Vale, verduritas, os sigo contando. Vale, verduritas, ahora le estamos echando las especias. Como veis, hemos hecho una bandeja con una capa de quinoa y luego otra capa del encurtido. Y ahora especias al gusto. Mi compi, que quizás no me entiende, está muy con ponerle especias, pero yo creo que como el encurtido tenía especias, ya va a estar suficiente flavorizado. ¡Flavorizado! ¡Chao! Bueno, esto lo entendéis, ¿no? Que al gusto. Vale, verduritas, hemos añadido un poquito de harina, pero muy poco, diría pues 2 cucharadas soperas a la mezcla, o un poco menos. Y el tema ha sido porque los encurtidos tener mucho agua, y la quinoa también, pues no aglutinaba del todo. Entonces, nada, hemos decidido solucionarlo así. Y como aquí veis, las podéis hacer más rústicas, más profesionales, se podrían hacer con el típico molde de galletas también, pero a nosotros ya nos gusta así. No sé si he echado demasiado cantidad de aceite, pero bueno, que se están haciendo súper bien. Bueno, verduritas, ya las tenemos aquí cociéndose, friéndose con un poco de aceite de oliva. Usen el aceite vegetal de su región. Y nada, bueno, sí, tienen este aspecto un poco rústico y aquí tenéis ya las que están hechas. A partir de ahora o os las coméis o también las podéis congelar para cuando queráis comer más y no tengáis que repetir el proceso de hacer la masa. También la masa se puede congelar, de hecho ahora no tengo más masa porque nos la hemos acabado, pero la masa podría congelarse también, lo que pasa es que en mi experiencia funciona mejor. Así. Nada, verduritas, pues a disfrutarlas.